que tenemos la ilusión de poder ganar el lunes y continuar con la serie de triunfos y llegar a la fecha FIFA y casi a la mitad del torneo con el equipo peleando arriba. Obviamente que la trascendencia del partido es mucha, de ganar nos ubica segundo, transcurrida la mitad del torneo. Entonces la trascendencia está claro que es demasiada, pero me parece que después de esto queda mucho y el hecho de ganar no nos asegura pelear si no hacemos bien las cosas en los partidos que quedan. Y el hecho de no ganar tampoco implica que el equipo no tenga más chances, sí que habrá desperdiciado quizá una importante. Nosotros de local sacamos 7 puntos sobre 9, también la media es buena, pero indudablemente sería bueno ganar para que el equipo consolide esa posición y se mantenga expectante para lo que queda de torneo. Obviamente siempre la ilusión es ganar, que a la hora del análisis no es un detalle menor que se enfrentan el subcampeón del torneo pasado con el equipo que salió cuarto al segundo y tercero de este torneo hasta antes de empezar la fecha y a los dos equipos que más puntos sumaron sumados los dos torneos. Me parece que se enfrentan dos equipos competitivos que responden a una idea con jugadores muy destacados y donde trataremos de hacer prevalecer nuestras armas para que el equipo se encuentre con el triunfo.